bienvenidos a todos. Hoy tenemos una charla especial. Hoy va a hablar de monitoreo hemodinámico Arnaldo Dubín. Arnaldo, además de ser un gran amigo, es probablemente la persona que más ha aportado al conocimiento de la especialidad en la Argentina, ¿sí? Con una aproximación a la investigación y a la producción del conocimiento casi de militante. A lo largo de muchísimos años no tengo ninguna duda, el principal autor de la especialidad en el país. Hoy Arnaldo va a hablar además de su tema, que es el monitoreo hemodinámico, y seguramente vamos a encontrar un montón de cosas para aprender. Vanina Canoredul y Mario Pozzo nos acompañan como expertos, otros dos investigadores importantísimos de el espectro en la Argentina, de la especialidad en la Argentina. Y bueno, espero que esta charla esté a la altura de la vara que dejó Elisa en cuanto a participación de la gente, en cuanto a interacción. No tengo ninguna duda que va a estarlo a nivel del contenido. Ahora, cuando empecemos, y esto es ha sido un pedido expreso en las encuestas de opinión que hicimos al final de la primera jornada, vamos a deshabilitar preguntas y respuestas y el chat, que de alguna manera se volvieron muy intrusivos durante la presentación previa. Entendemos que esto es una herramienta que funciona perfectamente bien en otras circunstancias, pero cuando hay, como hubo la charla pasada, entre 2.500 y 2.700 inscriptos y personas asistiendo permanentemente e interactuando, puede transformarse en un bombardeo. Esto, cuando terminemos la charla, vamos a volver a habilitarlo. No hace falta que den el presente. Ustedes tienen un link a partir del cual se conectaron, que es un link personalizado, y el mismo sistema computa la asistencia cuando ustedes se conectan, así que despreocúpense por esto. Y después vamos a tratar de armar una interacción como la que se armó la semana pasada, que fue realmente enriquecedora. Bueno, no mucho más. Bienvenido, Arnaldo. Muchas gracias por la presentación y vamos a escucharte atentamente. Bueno, buenas noches. Yo voy a tratar de hacer una visión no solo del monitoreo hemodinámico, sino de la fisiopatología, la epidemiología, el monitoreo y el tratamiento del compromiso hemodinámico en los pacientes con COVID. Y esto obviamente es un conocimiento que está en evolución y seguramente muchas de las cosas que decimos ahora podemos revisarlas en muy poco tiempo. En primer lugar, me gustaría revisar algunos aspectos de la fisiopatología de COVID, porque se han jerarquizado ciertos aspectos que deben mirarse muy críticamente. No hay ninguna duda que, como en toda infección grave, la respuesta inflamatoria tiene un papel inicial muy importante, pero esta respuesta inflamatoria se ha considerado sistemáticamente como una tormenta de citoquinas. Y a su vez, este aumento inicial de determinadas citoquinas y mediadores de inflamación genera un compromiso endotelial, un estado de hipercoagulabilidad, que resulta en fenómenos macrotrombóticos, que en realidad no sabemos si son distintos a lo que ocurre en otros fenómenos sépticos, en la sepsis bacteriana, y en microtrombosis, la cual podría ser el mecanismo que provoca el fallo multiorgánico, no solamente el disfraz respiratorio, sino el fallo múltiple de órganos. Entonces, lo primero que vamos a discutir es la cuestión de la tormenta de citoquinas en COVID-19. ¿Ustedes piensan que existe la tormenta de citoquinas en COVID-19? Vamos a votar esto.
El 93% piensa que existe la tormenta de citoquinas. Bueno, vamos a revisarlo. Se considera a la tormenta de citoquinas como una complicación letal que habitualmente es el resultado de infecciones, enfermedades reumáticas fundamentalmente, y otras que conduce al fallo orgánico múltiple. Y generalmente esto se define de forma simple con niveles de interleuquina 6 muy elevados, por arriba de 1000 picogramos por mililitro. En COVID-19 hay múltiples reportes de valores de interleuquina 6. Hay muchos estudios que demuestran que los niveles de interleuquina están más elevados en los pacientes que presentan enfermedad grave y que los niveles de interleuquina son buenos predictores de la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, en este estudio, los niveles de interleuquina 6 fueron más altos en los pacientes que se murieron que en los sobrevivientes, con valores que ustedes ven están alrededor de 10, 15. Esto ha sido reiteradamente encontrado, pero vean los valores, aún los valores más altos en los pacientes que se mueren de 26 picogramos. Esto reiterado, lógicamente la interleuquina 6 está más elevada en los pacientes graves, diferencia lo que ocurre en la enfermedad severa, en la enfermedad crítica, predice bien la mortalidad. Incluso hay metaanálisis que definen claramente que los niveles de interleuquina 6 están relacionados a la gravedad y a la mortalidad. Sin embargo, ¿cómo se compara esto con infecciones bacterianas habituales, con la sepsis habitual? La interleuquina 6 es un mediador que refleja claramente la magnitud de respuesta inflamatoria y correlaciona con la gravedad y el pronóstico. A medida que se evoluciona de respuesta inflamatoria, sepsis, sepsis severa, shock séptico, los valores de interleuquina aumentan. Y vean ya cómo los valores están en un orden superior o dos órdenes a los que vimos recién en COVID-19. En los pacientes con sepsis, diferencia claramente entre sobrevivientes y no sobrevivientes. Este es un subanálisis del estudio PROWESS, en el que también queda claro que en la sepsis los aumentos de interleuquina 6 son un fenómeno universal. Casi el 99% de los pacientes tienen valores de interleuquina 6 muy elevados. Vean los valores promedio o mediano de 492. Y por supuesto, a medida que aumenta la gravedad de la enfermedad evaluada por cuartilos de Apache, los valores de interleuquina son cada vez mayores. ¿Cómo se comparan entonces los valores en sepsis vinculada a COVID y no COVID? Bueno, este es un pequeño estudio en el que se puede ver claramente cómo en la sepsis tradicional los valores son mucho más altos que en COVID. Hay estudios también metodológicamente mejor diseñados que demuestran claramente que en COVID-19 los valores de citoquinas, no solamente interleuquina 6, sino TNF, interleuquina 8, son más bajos en COVID-19. Y este es una revisión sistemática con metaanálisis que muestra definitivamente que la interleuquina 6 es 100 veces mayor en el síndrome de tormenta de citoquinas, varias veces mayor también en la sepsis y en el distrés no relacionado con COVID-19 que en el COVID-19. De modo que nosotros podemos concluir que aunque la respuesta inflamatoria y la liberación de interleuquina 6 tienen que ver con la gravedad, incluso puede ser uno de los mediadores responsables de los fallos orgánicos en COVID-19, esto definitivamente no es una tormenta de citoquinas. Y que si la comparamos con la sepsis tradicional, deberíamos decir que COVID-19 es una enfermedad con una inflamación reducida. Lo cual no excluye, y este es un tema bastante controvertido, los efectos eventualmente beneficiosos, podemos decirlo así, de los antagonistas de interleuquina 6.
Vamos a discutir ahora acerca de la trombosis microvascular sistémica. La trombosis microvascular se ha propuesto como mecanismo de fallo multiorgánico en el COVID-19. Definitivamente, la trombosis microvascular pulmonar es un fenómeno sistemático en el COVID-19, pero también tenemos que recordar que ya en los estudios anatomopatológicos más precoces de distrés respiratorio, la trombosis microvascular pulmonar fue un hallazgo sistemático en la inmensa mayoría de los pacientes. Entonces, la pregunta es, ¿en qué modo la trombosis microvascular extrapulmonar es un mecanismo que contribuye al fallo multiorgánico en COVID-19? ¿A ustedes qué les parece? ¿Tiene un rol significativo para el compromiso hemodinámico, renal, hepático? Bueno, acá nuevamente hay una contundente respuesta afirmativa. Vamos a revisar la evidencia que no es tan clara. Por un lado, más allá del pulmón, donde sí esto es un hallazgo habitual, los reportes de microangiopatía trombótica en COVID-19 son definitivamente anecdóticos. Son case report, por ejemplo, este paciente con una necrosis cortical renal vinculada a la microangiopatía trombótica, otro paciente con una trombosis, con microtrombosis como causa subyacente de sangrado gastrointestinal, una serie de casos de pacientes a los que se le hizo capilaroscopía en el pliegue de la uña y en un porcentaje de 18% se encontraron microtrombosis. Pero la evidencia no pasa de ahí. Y una ventana para estudiar esto es la microcirculación sublingual. Ustedes saben que nosotros trabajamos en muchos grupos con la evaluación de la microcirculación en la mucosa sublingual, con equipos, con videomicroscopios que permiten una evaluación no invasiva. Esta es una imagen típica, ustedes pueden ver los microvasos, los grandes microvasos, las vénulas y los capilares, que son los más chiquitos. Ustedes ven en una microcirculación normal como el flujo continuo en todos los pequeños vasos. Hay algunos reportes de fenómenos de microtrombosis, por ejemplo, este estudio publicado recientemente. Pero lamentablemente estos estudios son de tan baja calidad. Como pueden ver acá, las vénulas no tienen flujo. Esto es obstrucción provocada por el equipo. Y esto lamentablemente se publica. Todo esto, tenemos que decirlo crudamente, es una mentira metodológica. No es cierto esto. Hay otros estudios mejor hechos en un número pequeño de pacientes que encuentran alteraciones muy sutiles, una pequeña disminución en el porcentaje de capilares perfundidos, que está muy cercana a lo normal, como así también una pequeña disminución en la densidad vascular. Esto es un hallazgo que se repite en algunos estudios, incluso en algunas de estas pequeñas series se ha buscado alguna correlación con los niveles de dímero D. Otros estudios también han encontrado alteraciones concomitantes en el glicocálix. Pero estas alteraciones son mucho menores que las que presentan los pacientes con shock séptico. Nosotros esto también lo estudiamos en un grupo bastante grande de pacientes. Hemos publicado un reporte preliminar. Y nuestros hallazgos fundamentalmente tienen que ver, contrariamente a lo esperado, con algo que también se ha encontrado en los capilares pulmonares. Un aumento de la densidad, un aumento de las densidades vasculares, con pequeñas alteraciones en la calidad del flujo. Pero lo más importante fue el aumento en las densidades vasculares, un fenómeno que también ha sido encontrado por otros investigadores. Y que puede tener que ver con dos cuestiones: fenómenos de angiogénesis,
que están bien estudiados en el pulmón de estos pacientes, y con reclutamiento vascular por la hipoxia. Pero definitivamente esto no es una microangiopatía trombótica. Esta es una imagen típica de un paciente con COVID-19, con distrés respiratorio grave, y ustedes pueden ver una enorme densidad vascular, un número muy aumentado de capilares, con muy poquitos capilares que tienen alteraciones en su flujo. Esto no tiene nada que ver con una microangiopatía trombótica como esta. Este es un paciente con shock séptico que tiene una coagulación intravascular diseminada, y ustedes pueden ver que la mayor parte de los capilares tienen el flujo detenido. Solamente hay flujo en los grandes microvasos, en las vénulas. Y tampoco tiene nada que ver lo que encontramos en COVID con lo que sucede en la sepsis. Lo característico de la sepsis es esto, la heterogeneidad. Capilares que tienen un flujo normal, que coexisten con capilares en los que los glóbulos rojos están detenidos en la microcirculación o tienen un flujo lento o intermitente. Entonces, en conclusión, podemos decir que la microangiopatía trombótica solamente está demostrada a nivel pulmonar, y esto puede tener que ver con la fisiopatología del distrés respiratorio, como ocurre también en cualquier otro tipo de distrés respiratorio. Pero no hay evidencias de que la microangiopatía trombótica sea un fenómeno sistémico más allá del pulmón. Entonces, vamos ahora, habiendo analizado rápidamente estos factores fisiopatológicos, hablar un poco de factores clínicos y epidemiológicos más definidos. En principio podríamos esperar que el shock, si ocurriera en COVID-19, fuera un shock como el de la sepsis, un shock en donde predomine la vasodilatación. En realidad es una cosa muy compleja porque la disfunción cardiovascular en la sepsis es el producto de interacciones de componentes variables de hipovolemia, alteraciones en la función miocárdica y trastornos en el tono vascular. Pero por supuesto, la vasodilatación es la principal característica del shock séptico y la causa que lleva a la muerte. Entonces, este tema ya lo planteó Elisa la semana pasada y yo reitero la pregunta: ¿es común el shock en los pacientes con COVID-19? El 73% piensa que sí, y un 27% dice que no. Bueno, vamos a ver cuáles son los datos que hay en la literatura. Los primeros reportes, por ejemplo, la gran serie inicial de Lombardía, directamente no hacía ninguna alusión al compromiso hemodinámico, y de hecho nuestro amigo Mauricio Secconi reiteradamente nos decía que el shock no existía en los pacientes con COVID-19. También en la gran serie de pacientes de Nueva York, casi 6.000 pacientes, no hay ninguna alusión en el trabajo a datos de presión arterial, shock o uso de vasopresores. Y tampoco en los trabajos iniciales de China había una referencia demasiado significativa. En esta serie de Wuhan se planteaba un valor de 1% de pacientes desarrollando shock. Y particularmente solo 12 de 1099 pacientes internados presentaron shock séptico. De modo que hasta estos datos el shock parecía una rareza. Sin embargo, otros estudios, otras series más pequeñas, encontraron que el shock estaba presente en el 70% de los muertos, pero ningún sobreviviente. De modo que esto parece ser un factor predictor muy importante. Entonces, aunque solo el 1% tenía hipotensión al ingreso, 20% desarrollaban shock séptico en algún momento de la evolución, lo cual obviamente no nos permite deslindar si esto es por complicaciones bacterianas sobreagregadas. Otras series también pequeñas encontraron el shock
en un número ya más significativo de pacientes, sobre todo pacientes críticos, casi en la tercera parte. Y básicamente se refería al shock como una complicación frecuente en la terapia intensiva. Y también otro de los factores frecuentemente reportados es la ausencia de acidosis metabólica y de hiperlactosidemia significativas. Un hallazgo que es sistemático, sí, en la sepsis bacteriana. Por ejemplo, en este otro estudio, se refiere a más de un 22% de shock en los pacientes internados en la terapia intensiva. Hay otros estudios en donde esto ya adquiere otras dimensiones. Por ejemplo, en esta serie de Nueva York, el 95% de los pacientes ventilados mecánicamente requirió vasopresores, aunque la hipotensión solamente estuvo presente en el 1% al ingreso. En este otro estudio de Lombardía, también el uso de vasopresores fue muy común. Vean ustedes que durante los primeros días, más del 80% de los pacientes requirieron vasopresores. Ya yendo a series más grandes, el estudio REVA encontró que el SOFA cardiovascular fue un predictor independiente de mortalidad. Y en el estudio español, multicéntrico español, que reclutó casi 10.000 pacientes, la presión sistólica en el primer día también fue un predictor independiente de mortalidad. Como les contaba Elisa la semana pasada, el requerimiento de vasopresores estuvo presente casi en la mitad de los pacientes al ingreso a la terapia intensiva, y esto fue mucho más frecuente en los pacientes que fallecieron que en los sobrevivientes. Entonces, si bien la mitad de los pacientes al ingreso tenían shock, casi el 80% lo desarrollaron en el transcurso de la internación, lo cual obviamente habla de números muy fuertes. El shock parece ser muy frecuente. O por lo menos el compromiso hemodinámico, si nosotros consideramos la definición de la sepsis 3, requeriríamos un lactato de 2 para cumplir los criterios de shock séptico. Y como ustedes ven, los pacientes con COVID, la mayoría tiene un lactato que es menor de 2 milimoles por litro, aunque ya desde el primer día y en el curso de la evolución, aún dentro de este rango de normalidad, los valores son mayores en los pacientes que fallecen que en los que sobreviven. Y en cuanto a las causas de muerte en COVID, les repito lo que les transmitió Elisa, si bien la causa más frecuente fue hipoxemia refractaria, en la tercera parte de estos pacientes con hipoxemia refractaria hubo concomitantemente shock séptico y casi la tercera parte de las muertes estuvieron primariamente vinculadas a shock séptico. Y finalmente, el requerimiento de vasopresores en el día 1 fue un predictor independiente de mortalidad en nuestro estudio. De modo que más allá de la discusión si esto es un shock séptico o es solamente una disfunción cardiovascular, su relación pronóstica es definida. Los pacientes que requieren vasopresores tienen mayor mortalidad. Bueno, vamos a hablar un poco del manejo hemodinámico y yo me voy a referir a las recientemente actualizadas definiciones de la Surviving Sepsis Campaign. Y en cuanto al manejo hemodinámico, la Surviving Sepsis Campaign empieza con esta definición que verdaderamente es perturbadora por lo confusa.
Y dice que en adultos con COVID-19 y shock se sugiere el uso de parámetros dinámicos de temperatura cutánea, tiempo de relleno capilar y o lactato sérico sobre parámetros estáticos para evaluar la respuesta a fluidos. Bueno, esta es una confusión de cosas que es muy difícil de desentrañar. Pero vamos a ir discutiendo cada una de estas cosas. Obviamente, el lactato no es un parámetro dinámico y la temperatura de la piel y el tiempo de relleno capilar no son parámetros para evaluar la respuesta a fluidos, son parámetros que evalúan la perfusión tisular. Pero sin ninguna duda, y esto tenemos que afirmarlo enfáticamente, el tiempo de relleno capilar es el más asequible de las variables para evaluar la perfusión tisular y su significado pronóstico como guía terapéutica está claramente definido. Es una variable que está disponible en todos lados, que tiene una reproducibilidad que es pobre, pero que sin embargo predice perfectamente la mortalidad y es una guía terapéutica muy útil. De modo que esto inexcusablemente debe ser parte de la evaluación de los pacientes, de todos los pacientes críticos, no de los pacientes con COVID o shock. Tenemos que acostumbrarnos a que la medición del tiempo de relleno capilar sea parte del examen físico habitual, porque esto es de muchísima utilidad, no solamente pronóstica, sino como guía para la terapéutica. La segunda recomendación es una sugerencia de una estrategia conservadora más que liberal para el uso de fluidos. Esto la verdad que es un gran avance de la Surviving Sepsis Campaign en relación a las recomendaciones habituales. Por supuesto, en la inmensa mayoría de los pacientes críticos con COVID-19 y sobre todo los que están ventilados mecánicamente, el centro de la escena es el fallo respiratorio hipoxémico, es alguna forma de distrés respiratorio en el que sabemos que, dada el aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, cualquier aumento de la presión hidrostática, aún en rango normal, está asociado a mayor edema. Por lo tanto, parece adecuado no solamente una estrategia restrictiva en términos generales, sino no administrar ese bolo inicial de fluidos en los pacientes que tienen compromiso movimiento. Pero por supuesto, hay dos grandes preguntas que tenemos que hacernos siempre en la evaluación hemodinámica y antes de administrar fluidos. La primera pregunta es si existen evidencias de hipoperfusión tisular. Porque obviamente si un paciente no tiene evidencia de hipoperfusión tisular, no tenemos que hacer ningún tipo de resucitación. Y la segunda pregunta es si la perfusión va a mejorar con el aumento del volumen intravascular, con la carga de fluidos. Entonces, en términos generales, ya es un conocimiento bastante establecido en la medicina crítica que la resucitación insuficiente está asociada a mayor mortalidad porque perpetúa la hipoperfusión tisular, la hipoxia tisular, y esto lleva a más fallos orgánicos. Sin embargo, la administración excesiva produce sobrecarga de volumen y edemas. Y los edemas no son cosméticos, sino que significan aumento para las distancias difusionales en la microcirculación, desde los capilares a la mitocondria, con trastornos de la oxigenación tisular, más edema pulmonar, más hipoxemia, síndrome compartimental abdominal, síndrome compartimental renal y, por supuesto, aumento de la mortalidad. Y además, la sobrecarga de volumen está independientemente asociado con trastornos motores y derivación a cuidados crónicos en los pacientes que sobreviven a shock séptico. Por supuesto, esto no está estudiado en enfermos con COVID-19. Pero en términos generales, en todos los pacientes críticos, la resucitación con fluidos, de acuerdo al volumen administrado, tiene una relación en U con las complicaciones.
porque vamos de la hipoperfusión, cuando la resucitación es insuficiente, al edema con todas sus consecuencias, cuando el volumen administrado es excesivo. De modo que una de las grandes tareas en la terapia intensiva es una resucitación óptima del volumen intramuscular. Y para esto sí tenemos que discutir parámetros dinámicos. De todos modos, yo les quiero decir que la evidencia que sostiene la terapéutica restrictiva con fluidos no tiene una evidencia contundente. Por ejemplo, hay una revisión sistemática y un metaanálisis publicada recientemente en la que no llegaron a encontrarse diferencias en la mortalidad, pero lo cierto es que hay poca y mala evidencia. Sin embargo, otra revisión sistemática y metaanálisis concluyó que si bien la estrategia conservadora en el manejo de los fluidos no afecta la mortalidad, sí disminuye la necesidad de ventilación mecánica y la internación en terapia intensiva. Entonces, cuando nosotros resucitamos con fluidos, siempre tenemos que tener presente la curva de Frank-Starling. Tenemos que tratar de determinar si el paciente está en la porción ascendente de la curva de Frank-Starling, donde el volumen sistólico, donde el volumen minuto cardíaco va a ser dependiente de la precarga y donde los fluidos van a aumentar el volumen minuto cardíaco, o si el paciente está en la meseta de la curva y en esa situación los fluidos y el aumento de la precarga no van a modificar, no van a aumentar el volumen sistólico y sí van a aumentar las presiones hidrostáticas para la formación de edemas, tanto sistémicamente como en el pulmón. Y entonces, para esa identificación de dónde está el paciente en la curva de Starling, los parámetros estáticos no son útiles. Este es un estudio que hicimos en el laboratorio a ovejas a las que le provocamos un sangrado progresivo de 5, 10 y 15 mililitros kilo. Y ustedes ven que no hubo ninguna modificación ni en la presión venosa central ni en la presión pulmonar acuñada. Y un análisis de la evidencia demuestra también que ni la presión venosa central ni la presión pulmonar acuñada son predictores de que los pacientes van a responder a la administración de fluidos con aumento del volumen minuto cardíaco. Como ustedes ven en este gráfico, utilizar la PVC o la presión wedge para saber si el paciente va a mejorar el volumen minuto cuando le damos líquido va a ser como tirar una moneda. Entonces, para tener una adecuada predicción de cuál va a ser la respuesta a la administración de fluidos, debemos recurrir al monitoreo hemodinámico funcional, que básicamente está fundamentado en las modificaciones hemodinámicas que producen los cambios respiratorios, en el volumen sistólico, en la presión del pulso, en la señal pletismográfica del oxímetro del pulso o en el diámetro de la vena cava inferior, o los efectos sobre el volumen minuto cardíaco que produce la elevación pasiva de los miembros inferiores. Yo obviamente no voy a hacer una evaluación exhaustiva de estas variables, pero simplemente vamos a repasar algunos elementos porque definitivamente a esta altura del conocimiento en la terapia intensiva el uso del monitoreo funcional es inexcusable. Entonces, la primera variable introducida en la terapia intensiva fue la variación respiratoria de la presión de pulso, y actualmente la mayoría de los monitores que se están desarrollando ya la calculan en forma automática, de modo que no tenemos que hacer nada. Esto está ya en el display digital de cualquier monitor moderno, o por lo menos debería estarlo. Y la variación respiratoria de la presión de pulso predice con una enorme sensibilidad y especificidad
si la administración de fluidos va a aumentar el volumen minuto cardíaco. Sin embargo, hay una serie de limitaciones que siempre tenemos que tenerla en cuenta, como la ventilación espontánea y algunos aspectos que son relevantes en los enfermos con COVID. Fundamentalmente el uso de bajos volúmenes corrientes, la presencia de una compliance muy disminuida, la hipertensión pulmonar, y sí también como otras cuestiones como sincronías y arritmias. En cuanto al uso de ventilación protectora, claramente modifica la sensibilidad y la especificidad de la variación respiratoria de la presión de pulso para predecir la respuesta a fluidos. Pero sin embargo, hay una maniobra muy sencilla que es aumentar el volumen corriente de 6 a 8 mililitros kilo, y entonces en esas condiciones un cambio absoluto de 3.5% o 2.5% en la variación respiratoria de la presión de pulso o en la variación respiratoria del volumen sistólico predice con mucha precisión la respuesta a los fluidos. La elevación pasiva de los miembros inferiores es otro de los test que podemos hacer, pero por supuesto tenemos que ser muy estrictos en la técnica, y para esto tenemos que tener una medición continua de volumen minuto cardíaco. Si bien la elevación pasiva de miembros inferiores es útil en circunstancias en las que la variación respiratoria de la presión de pulso no funciona, como por ejemplo la respiración espontánea o la presencia de arritmias, necesitamos monitorear volumen minuto cardíaco, ya sea por métodos que analizan de forma calibrada o no calibrada el contorno de la onda de pulso, por medición de ecocardiográfica o por modificaciones en la presión expirada final de dióxido de carbono en la capnografía, que tiene exactamente la misma capacidad predictiva que el aumento del volumen minuto cardíaco. La variación ecográfica del diámetro de la vena cava inferior es ya una práctica usual en las terapias intensivas. Esto es algo que los residentes de terapia intensiva aprenden la primera semana que están en la unidad. Hay múltiples metaanálisis que demuestran la sensibilidad y la especificidad que tiene la variación respiratoria del diámetro de la vena cava inferior para predecir la respuesta a fluidos, que sí disminuye en los pacientes que respiran espontáneamente. Bien. El problema es entonces que si más allá de esta racionalidad fisiológica, el uso de marcadores dinámicos de respuesta a fluidos mejora el pronóstico de los pacientes. Y hay un metaanálisis de 13 ensayos clínicos que sí efectivamente concluye que el uso de índices dinámicos de respuesta a fluidos está asociada a una disminución de la mortalidad. Pero sin embargo, este estudio, excepto en un caso, involucró pacientes en los que las variables dinámicas se utilizaron para la optimización perioperatoria. Por el contrario, un metaanálisis de 4 ensayos en 365 pacientes con shock séptico no demostró efectos en la mortalidad, pero sin embargo, la calidad de los estudios fue insuficiente. Yo quiero comentarles un trabajo que se publicó hace pocos meses en CHEST, un ensayo controlado muy lindo, muy sencillo, que asignó aleatoriamente a pacientes que se internaban en la emergencia con shock séptico a una resucitación guiada por elevación pasiva de los miembros inferiores, en los que la respuesta se evaluaba por biorreactancia, un método que es completamente no invasivo, y se comparó con pacientes sometidos al tratamiento usual. Y los pacientes en los que se empleó esta técnica de
evaluación de la respuesta dinámica a fluidos, no solamente necesitaron menos fluidos para lograr la estabilidad hemodinámica, sino que tuvieron menos necesidad de diálisis y ventilación mecánica, y un mayor número de pacientes fueron dados de alta a la casa. Y además quiero comentarle los resultados del estudio Satisepsis, que hicimos hace pocos años, y en este estudio es observacional, no es un ensayo controlado, el empleo de pruebas dinámicas para las cargas adicionales de fluidos luego de el bolo inicial fue un predictor independiente de sobrevida. De modo que, más allá de que los metaanálisis todavía no son contundentes, no hay ninguna duda que las pruebas dinámicas de respuesta a fluidos deben ser parte del manejo inicial. En este momento de la terapia intensiva es inaceptable tomar la decisión de administrar o no administrar fluidos en base a valores de PVC, presión Wedge o simplemente por un análisis clínico. Otras recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign fueron acerca de los fluidos a utilizar. Y en este sentido es contundente la recomendación del uso de cristaloides sobre coloides, sugiriendo el uso de soluciones cristaloides balanceadas y no solución fisiológica. Y por supuesto se pronuncia en contra del uso de almidones, gelatinas, dextranes y también del uso rutinario del albúmina. En realidad, si bien hay un trasfondo fisiológico muy importante que sostiene que la solución fisiológica puede tener efectos no solamente sobre el estado ácido-base, sino sobre la oxigenación y la función tisular, las evidencias fuertes de ensayos clínicos controlados no son muchas y tenemos que limitarnos casi exclusivamente al estudio SMART, que fue un estudio clínico controlado muy importante, más de 15.000 pacientes, que fueron asignados a recibir solución fisiológica o cristaloides balanceados, fundamentalmente Ringer lactato, la inmensa mayoría. Y en estos pacientes, la administración de Ringer lactato disminuyó una medida de resultado combinada que incluía mortalidad de cualquier causa, necesidad de diálisis y fallo renal persistente. Y si bien el efecto fue estadísticamente significativo, fue solamente de un 1%. Pero sin embargo, si nosotros consideramos que las soluciones cristaloides se usan en miles de pacientes, esto permitiría salvar muchas vidas. Y además, si consideramos que los efectos fueron mucho más marcados en los pacientes sépticos, en donde la mortalidad disminuyó del 29 al 25%. Y estos estudios fueron también reproducidos en otro ensayo que se hizo no en la terapia intensiva, sino en la emergencia. Y un subanálisis del SMART de 1.641 pacientes con sepsis o shock séptico encontró un 5% de disminución en la mortalidad y además la resucitación fue más efectiva con las soluciones balanceadas. Tuvieron menos hiperlactacidemia y menos requerimientos de vasopresores, como así también menos complicaciones renales y hemodiálisis. De modo que, aún con una calidad de evidencia que es insuficiente, sin ninguna duda hay que recomendar para la resucitación con fluidos soluciones cristaloides balanceadas, particularmente Ringer lactato, que no solamente es la más disponible, sino que tiene un precio similar al de la solución fisiológica. Las otras recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign fueron en relación al uso de drogas vasopresoras. Y en este sentido, sugiere utilizar a la noradrenalina como agente de primera línea, en el caso que la noradrenalina no esté disponible, y esto a nosotros nos puede resultar raro, pero
En muchos países de bajos recursos esto es muy común. Entonces, en ese caso en que la noradrenalina no esté disponible, sugiere usar epinefrina o vasopresina. Obviamente, en los países de bajos recursos, esta última opción no es disponible. Y finalmente, por supuesto, recomienda no usar dopamina. Y la cuestión controvertida del uso de vasopresina la plantea como una sugerencia de usar vasopresina como un agente de segunda línea en lugar de titular noradrenalina solo si la presión arterial objetivo no se logra. Bueno, esto es un tema absolutamente controvertido, que no vamos a discutir ahora, pero no hay ningún beneficio demostrado del uso de vasopresina y, por supuesto, en el contexto del manejo complejo de los pacientes con COVID, a mí me parece que esto es un elemento engorroso que complica las cosas. Pero admito que es un tema absolutamente controvertido. Bueno, y la pregunta siguiente es, ¿cómo debemos titular el uso de noradrenalina? ¿A qué valor de presión arterial? ¿60, 65 milímetros, 65, 75, 75, 85? ¿Qué es lo que opinan? Bueno, la tercera parte piensa que hay que usar la noradrenalina u otro vasopresor para lograr una presión de 60 a 65, más de la mitad aboga por 65 a 75 y un porcentaje menor por valores mayores. La Surviving Sepsis Campaign sugiere un objetivo de presión arterial media de 60 a 65 milímetros más que valores mayores. Y la recomendación más fuerte en este sentido es el estudio, el Trial 65. Este fue un estudio muy importante, hecho en más de 2.500 pacientes, y pacientes mayores de 65 años con distintos tipos de shock refractarios o fluidos. Y los pacientes fueron asignados a dos ramas, una de tratamiento usual y una de hipotensión permisiva, en la que los vasopresores, fundamentalmente noradrenalina, eran usados para lograr una presión arterial media de 60-65 milímetros de mercurio. Bueno, por supuesto, este grupo requirió menos dosis de vasopresores, tuvo presiones arteriales más bajas, pero sin embargo la evolución fue similar. Y un hallazgo muy interesante del estudio, que hubo mayores beneficios en pacientes hipertensos, donde la mortalidad disminuyó del 30, del 44 al 38%. Esto obviamente está en contradicción con el estudio del Sepsis PAM, el estudio multicéntrico francés, que si bien no había demostrado diferencias en dos valores umbrales de presión arterial, había encontrado que en los pacientes previamente hipertensos, que eran titulados a mayores valores de presión arterial, había menos necesidad de hemodiálisis. Y bueno, en este estudio, que es mucho más grande, este efecto no se vio. De modo que, si bien este es un tema muy discutible, además discutible en el hecho de que tal vez haya que titular la presión arterial en cada paciente de acuerdo a la perfusión tisular, en términos de simplificar el manejo en tiempo de pandemia, no hay ninguna duda que la recomendación debe ser para la inmensa mayoría de los pacientes titular la noradrenalina una presión arterial media de 60-65 milímetros de mercurio. Y la última recomendación de la Surviving Sepsis Campaign es que en los pacientes con evidencia de disfunción cardíaca o hipoperfusión persistente, a pesar de la resucitación con fluidos y noradrenalina, se sugiere agregar dobutamina en lugar de aumentar las dosis de noradrenalina. Bueno, esta es una recomendación muy controvertida. Mi opinión personal es que
Esto debe discutirse con mucho detenimiento. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes acerca del uso de dobutamina. Bueno, esto estuvo bastante peleado. El 43% piensa que sí, el 57% que no, pese a que yo lo sesgué previamente con lo que dije. Y en realidad no hay estudios duros, sino fundamentalmente estudios observacionales. Y, por ejemplo, yo les cuento este análisis retrospectivo de 420 pacientes. Un poco menos de la mitad recibió inotrópicos, la mayoría dobutamina, y el uso de inotrópicos fue un predictor independiente de mortalidad, incluso después del ajuste a una puntuación de propensión para el tratamiento con inotrópicos. Esto incluso ha sido descrito en insuficiencia cardíaca aguda. Y yo les quiero referir los resultados de un estudio que nosotros hicimos hace algunos años, un estudio observacional en el que tratamos de identificar cuáles eran los efectos hemodinámicos, sistémicos y microcirculatorios de dosis crecientes de dobutamina. Y para eso, a un grupo de pacientes con shock séptico le dimos dosis creciente de 2.5, 5 y 10 microgramos kilo. Y bueno, y vimos qué pasaba. En la mayoría de los pacientes no se pudo completar el estudio por efectos adversos, hipotensión, taquicardia o una combinación de ellos. Y los efectos, vean ustedes, en la mayor parte de los pacientes aumentó el gasto cardíaco. Pero los efectos sobre la presión arterial fueron muy variables. En realidad nosotros, para una droga que supuestamente es inotrópica, lo que esperamos es que la presión arterial media aumente secundariamente el aumento del volumen minuto cardíaco. Sin embargo, solamente aumentó en el 22% de los casos y disminuyó casi en la mitad. El volumen sistólico aumentó en la mitad de los pacientes, nada más que en la mitad de los pacientes, pese a que la resistencia periférica había disminuido en la mayoría. Es decir, que hubo un muy pobre efecto inotrópico. Y por supuesto, la mayor parte de los pacientes se taquicardizaron. Entonces, la dobutamina, en realidad en los pacientes con shock séptico, y esto que digo tiene bases experimentales también, no se comporta como una droga inotrópica, sino como una droga taquicardizante y vasodilatadora. Esto es lo que ocurre en la mayor parte de los pacientes. Sin embargo, hay algunos pacientes donde, de forma bastante difícil de predecir, la dobutamina efectivamente actúa como una droga inotrópica, aumenta la presión arterial, aumenta el volumen minuto cardíaco, incluso logra disminuir los requerimientos de noradrenalina. Sin embargo, en la mayor parte de los enfermos, el uso de dobutamina lleva a hipotensión adicional, a taquicardia, aumento del requerimiento de noradrenalina. Entonces, mi recomendación es que si un paciente, después de haber optimizado el volumen intravascular y después de tener una presión arterial media adecuada con una adrenalina, sigue con evidencia de hipoperfusión tisular, como puede ser una hiperlactacidemia progresiva, un enlentecimiento del tiempo de relleno capilar, se puede ensayar un dobutamina. Pero ensayar dobutamina significa que debemos comenzar con una infusión a dosis bajas y determinar en un tiempo muy breve si la dobutamina está teniendo efectos beneficiosos o tiene efectos adversos, que incluso pueden tener significado pronóstico. Y esto debe hacerse en muy pocos minutos antes de decidir si vamos a seguir o si vamos a suspender la dobutamina. Lo que nunca podemos hacer es decidir que un paciente necesita dobutamina, dejar colgada una infusión de dobutamina y no monitorear la respuesta. Bueno, en conclusión, la relevancia del shock en los pacientes con COVID-19 es definitiva. Querramos definirlo como shock
o como hipotensión refractaria fluidos que requiere el uso de vasopresores. Estos pacientes, los pacientes que requieren noradrenalina, son pacientes que tienen un peor pronóstico. Hay que evitar definitivamente la carga inicial de fluidos. Esto no debe hacerse y yo creo que no debe hacerse en ningún paciente séptico. Yo creo que la evaluación dinámica debe hacerse en toda etapa de la resucitación. Y también con una opinión personal, cuando cualquier paciente con shock séptico no responde rápidamente a la administración de 250, 500 mililitros de soluciones cristaloides, debemos comenzar rápidamente con noradrenalina para lograr una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio. Y después sí, con tranquilidad y sabiendo que hemos alcanzado la presión de perfusión necesaria para mantener el flujo en corazón y cerebro, ver cuál es la respuesta dinámica a fluidos. Por supuesto, la solución de Ringer lactato es la recomendada. La noradrenalina también es el vasopresor de elección. La presión arterial media debe titularse 60-65 milímetros de mercurio y el tiempo de relleno capilar es sin duda el monitoreo más útil de la perfusión tisular. Y finalmente, la dobutamina solamente debería usarse en situaciones seleccionadas y con un estrecho monitoreo. Bueno, muchas gracias y ahora creo que tenemos un montón de temas para discutir. Muchas gracias, Arnaldo. Sí, va a haber unos cuantos puntos a discutir y de hecho ya preguntas y respuestas está ahí, así, ahí ardiente. Así que vamos a mirar algunas de estas cosas. Acá se queja alguien de la recomendación de no expandir a los pacientes, Sartán. Y se queja de la recomendación diciendo que en su análisis de los pacientes, el análisis de la excreción fraccional de sodio muestra resultados compatibles con fallo prerrenal. Independientemente de estas cuestiones, independientemente de las expansiones, a mí me gustaría primero puntualizar algo. Esto de no expandir inicialmente a los pacientes sépticos es no expandirlos como una respuesta estereotipada de monomaestrado. Digamos, si uno determina que los pacientes tienen a través del monitoreo hemodinámico funcional posibilidad de aumentar el gasto cardíaco y uno considera que clínicamente aumentar el gasto cardíaco puede tener una utilidad, me parece que no es ahí a donde alcanza la recomendación. Pero por otro lado, te quería preguntar, y quería que nos aclares un poquito con esto, es si hay algo que es complejo de analizar, tiene que ver con la perfusión renal y la expansión con fluidos, en el sentido de que la driving pressure para la perfusión puede alterarse cuando aumentan las presiones del lado venoso de una manera bastante poco conveniente. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, no, definitivamente, el análisis de la presión de perfusión renal es uno de los temas más complejos que hay en fisiología, porque además cada capa del riñón
No solamente la corteza, la médula, sino las distintas fracciones de corteza y médula tienen presiones de perfusión que son muy distintas y que varían en circunstancias fisiopatológicas como la sepsis. Pero olvidémonos de esto. Yo lo que sí taxativamente quiero decir es que no hay una expansión de fluidos que es buena para el riñón y mala para el pulmón. Que el riñón y el pulmón van para el mismo lado. Si un paciente tiene respuesta negativa a las pruebas dinámicas, si los predictores dinámicos de respuesta a fluidos son negativos, el paciente no va a mejorar ni el volumen minuto cardíaco ni el flujo sanguíneo renal con la administración de fluidos. Por el contrario, esos pacientes pueden sí tener un aumento de la presión venosa central, de la presión venosa renal y disminución de la presión de perfusión renal. Y de esa forma disminuye el flujo sanguíneo renal, el flujo microcirculatorio. Y además, este aumento de las presiones venosas renales condiciona edema en un órgano que es capsulado, y este es un mecanismo adicional de insuficiencia renal. Los balances positivos están asociados a más insuficiencia renal. Entonces, no hay que pensar que los balances restrictivos le hacen mal al riñón. Los balances restrictivos le pueden hacer mal al riñón en un paciente que es hipovolémico. Yo en esto quiero ser determinante. Y por otro lado, la excreción fraccional de sodio no es un buen predictor en los pacientes en shock de la respuesta a fluidos, ni del fallo prerrenal, porque muchas veces en la insuficiencia renal séptica hay fenómenos vasculares que pueden simular fallo prerrenal en la excreción fraccional de sodio y esto no va a mejorar con fluidos. Yo diría que no perdamos tiempo de medir excreción fraccional de sodio y sodio urinario para tomar conductas. Esto puede parecer extremo, pero así lo pienso. No sé qué piensa Mario y Vanina de esto. No, me parece que hay un punto importante que es no confundir, al menos no se lo pienso así yo, un abordaje restrictivo o conservador con balance negativo. Ser restrictivo en el uso de fluidos no quiere decir ir a buscar un balance negativo en estos pacientes. Y a veces yo pienso que tal vez esto se puede llegar a confundir. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con esto, ¿eh? A ver, si tenemos un paciente que tiene insuficiencia renal, que está oligúrico y que tiene distrés respiratorio y que No, no. tiene ventilación mecánica, suponete con 10 de PIB, y que tiene pruebas dinámicas de respuesta a fluido que son negativos. Ese paciente está claramente en la meseta de Starling y me parece Sí. que le va a hacer muy bien hacer balance negativo. No, por supuesto, pero yo lo que me refiero es a la reanimación inicial de los pacientes. Ah, no, por supuesto. La Aquí resucitación en este inicial. punto en el cual el paciente llega. Perdón, no, no, que los pacientes que tienen shock al ingreso, que son pacientes que justo también lo que refería Elisa la semana pasada, por ahí son pacientes que vienen de muchos días de disnea, de tomar poco líquido, con cierto grado de deshidratación, con fiebre, en el que por default no hay ni que ponerles 30 mililitros kilo, ni tampoco lo restrictivo significa hacer un balance negativo. Pero bueno, yo a la resucitación inicial, pese a que no hay una evidencia grande, ahí sí alguna evidencia, a mí me parece que no podemos esperar además completar una carga de 20 o 30 mililitros kilo para poner vasopresores.
porque pasar 20 o 30 mililitros kilo puede demorar media hora, una hora, 2 horas. Si el paciente en 10 minutos no responde a fluidos, tiene que tener noradrenalina y después alcanzada la presión arterial media de 60 milímetros, veremos cómo optimizamos los fluidos. Insisto, esto es un tema controvertido y con poca evidencia, pero definitivamente es mi recomendación. ¿Qué Mario? decís, Mario? No, me parece que hay una cuestión de fases en la resucitación del shock. Inicialmente uno no tiene monitoreo hemodinámico funcional colocado, excepto que haga ecografía, que sería lo más rápido que uno podría hacer. El resto de las cosas no las tiene. Yo creo que en la primera etapa de salvataje, si lo podríamos definir de alguna manera así, si el paciente está hipotenso, uno podría expandirlo. Y yo creo que 30 mililitros kilo, coincido con Arnaldo, es un barbarismo, porque son más de 2 litros en un tipo de 70 kilos, pero uno podría pasar 10 mililitros kilos de volumen y contemplar situaciones clínicas particulares. Concretamente, si el motivo del shock séptico es porque tiene peritonitis y probablemente ese paciente necesite más fluidos que si tiene una neumonía. Y por ahí al que tiene la neumonía hay que pasarle menos. Entonces, mi primer objetivo sería llevarlo a 65 milímetros de mercurio, 60 milímetros de mercurio de presión arterial media con fluidos. Y eso concuerdo con Arnaldo que tiene que ser poco tiempo. Porque, bueno, a más tiempo de hipotensión, obviamente eso va a condicionar claramente pronósticos. Uno puede poner simultáneamente noradrenalina, primero porque además tiene un efecto sobre el retorno venoso, excepto que el paciente tenga un shock hemorrágico y que esté severamente desprecargado, pasar noradrenalina le va a aumentar el volumen venoso cardíaco, porque le va a aumentar el retorno venoso. Así que probablemente no sea perjudicial, excepto, ya le digo, un tipo que está sangrando activamente y probablemente si le ponemos noradrenalina en esa situación, pueda llegar a ser contraproducente. Esa es mi primera estrategia y una vez que estabilizo el paciente, utilizaré estrategias de monitoreo hemodinámico funcional como para determinar si tengo que seguir paseando adicionalmente fluidos o no. De todas maneras, creo que la variable pasa por el pulmón. Si lo que predomina es el distrés respiratorio y está severamente hipoxémico y mis predictores de precarga son que lo tengo que expandir, pesaré si las necesidades de noradrenalina son muy altas o no, o si tiene 100 de PAFI o no. Me parece que a eso no hay una respuesta universal. Digo, si está severamente hipoxémico y requiere 0,2 gamas kilo minuto de noradrenalina, yo no lo expandiría. Y si fuese a la inversa, requiere una gama de noradrenalina y tiene 200 de PAFI, lo expandiría. Si la respuesta a fluido es positiva, obviamente. Sí, a mí me parece que una de las cosas que nos olvidamos cuando hablamos de la predicción de la respuesta a fluidos, en términos generales digo, es que lo normal es ser respondedor a fluidos. Digamos, todos nosotros somos respondedores a fluidos. Y que no ser respondedor a fluidos es estar en insuficiencia cardíaca. Digamos, esto es, me parece, como un mensaje fuerte que uno tendría que tener alrededor de esto. Que uno sea respondedor a fluidos no quiere decir que haya que expandirlo. Que uno sea respondedor a fluidos, lo único que quiere decir es que en caso de necesitar incrementar el gasto cardíaco, la expansión con fluidos puede ser una herramienta a considerar. Pero de ninguna manera uno debe asumir que ser respondedor a fluidos, tener una variabilidad alta de la presión del pulso o algo por el estilo, digamos, es una cuestión que manda una expansión con fluidos. La expansión con fluidos se deberá decidir en función de una necesidad clínica y solamente ante la demostración de que el paciente es respondedor a fluidos. ¿Está bien? Coincido con Mario, digamos, ¿no? Cuando uno se planta delante de un paciente por primera vez, en un paciente que está llegando desde una guardia de emergencia, probablemente no tenga todas las herramientas que uno puede tener de una hora más tarde. Pero de todos modos, creo que hay que ser extremadamente prudente. Creo que una respuesta estereotipada de expansión ante una variación de la presión del pulso alta o el parámetro de variabilidad de monitoreo hemodinámico funcional que uno quiera, no es correcta. Y creo que hay que ser
particularmente cauto con cualquier administración de fluidos. Esto lo aprendimos a los golpes con H1N1. Digamos, me parece que esta es una situación bastante análoga a lo que pasaba en ese momento. La mortalidad en la primera oleada de H1N1, en donde todavía expandíamos con mucha liberalidad, fue un desastre. Y me parece que claramente mejoró en las siguientes oleadas, cuando se vio que había que ser más cauto. Y probablemente H1N1 haya sido el primer lugar en el cual nos pusimos cautos en la expansión con fluidos a lo largo de nuestra evolución conceptual histórica en terapia intensiva. Acá me parece que hay una situación bastante análoga, ¿sí? Hay una situación, como decía Mario, en donde muchos pacientes tienen una hipoxemia severísima y sabemos que en este escenario de aumento de la permeabilidad, los pacientes son particularmente susceptibles a la expansión con fluidos y al aumento de las presiones hidrostáticas capilares. Así que, digo, la expansión con fluidos no es una cuestión graciosa, es una cuestión sobre la que hemos aprendido a cuidarnos. Me parece que hay que tener una demostración de que la expansión con fluidos va a ser útil efectivamente. Como dice Mario, el uso de noradrenalina puede representar un equivalente a una expansión con fluidos desde el momento en que aumenta el retorno venoso, digamos, y también puede funcionar como una prueba de qué es lo que estamos haciendo y un predictor de lo que estamos haciendo. Digamos, si el paciente le ponemos noradrenalina y aumenta el gasto cardíaco y aumentó al mismo tiempo la presión arterial, es un paciente que aumentó la poscarga y aumenta el gasto cardíaco, a menos que estuviera en una situación de isquemia miocárdica y que este fuera la causa del bajo gasto cardíaco, me parece que hay que asumir que este paciente tuvo una prueba funcional positiva y que aumentó el gasto cardíaco porque la precarga aumentó más que la poscarga que tenía. Pero bueno, nada. Me parece que un poco pasa por la cautela y por no expandir así de manera estereotipada y sin pensar. Me parece que cada expansión en un paciente crítico debe analizarse concienzudamente y está muy lejos de ser gratuita. Nosotros hace 20 años veíamos pacientes con edemas por todos lados y nos parecía que el problema era simplemente cosmético. No es simplemente cosmético. Pasan un montón de cosas. Y no solamente aumenta el riesgo de escaras, pasan un montón de cosas a nivel de la fisiología, pasan un montón de cosas a nivel del estado ácido-base, pasan un montón de cosas a nivel de la perfusión en la microcirculación. Entonces hay que ser extremadamente cuidadoso con esto. Y si encima de todo esto aumentamos la densidad pulmonar y favorecemos el colapso, claramente estamos haciéndole un menudo favor al paciente. Las troperías que hemos hecho, Gastón, en el pasado, sí, con los fluidos. Sí. Hay algunas preguntas, me parece, bueno, muy interesantes. Una pregunta: ¿cuál es el valor de la PVC, no como solamente tomado como parámetro estático, sino para calcular la presión de perfusión media, tomada como la diferencia entre la presión arterial media y la PVC? Si esto les parece que puede tener algún rol. También hay una pregunta sobre la lactancia dinámica y varias sobre el diastolic shock index para predecir respuestas fluidos y el uso de la ecografía. No sé si quieren que se discutan un poquito estas cosas. Yo les diría a Mario y a vos, Vanina, que discutan esto. Bueno, a mí me parece que con respecto a la PVC también, ¿no? Se tomaron es un tema que sigue siendo sumamente controvertido, o sea, por supuesto, no como parámetro estático para decir la respuesta a fluidos, pero también se la ha vapuleado tanto, como que no sirve y no sirve para absolutamente nada, que directamente ni se mide. Y la verdad es que me parece que medirla como para entender lo que le está sucediendo al paciente es un parámetro útil, no para decidir si lo tengo que expandir o no, pero la verdad es que la presión venosa central correctamente medida en el contexto de un paciente, de acuerdo a cómo está ventilado, con qué nivel de PIP tiene, cuál es el problema por el cual estoy abordando la evaluación de la presión venosa central,
No es lo mismo 5 que 30 en un paciente con 14 de PIP. Me parece que me da cierto valor de, bueno, en qué momento está, qué le está sucediendo a ese paciente. No sé qué piensa Mario de esto. Creo que es un parámetro de seguridad. Si la PVC se eleva ante la expansión, hay que parar la expansión. Que es un parámetro que puede servir para evaluar perfusión renal. De hecho, podría ser un criterio para seleccionar, esto es una hipótesis, me parece más que una realidad, para seleccionar un valor de TAM. De hecho, hay bastantes estudios epidemiológicos en pacientes con miocardiopatía dilatada, en el cual los pacientes con miocardiopatía dilatada que tienen PVC más elevada tienen más insuficiencia renal. Y esto es casi sistemático. Así que, digamos, el hecho de tener PVC alta, como planteábamos por ahí antes, subámosle la PVC para que el paciente orine más, claramente esto no parece ser un hecho. Yo por eso lo usaría como dos cosas, como protección de no dañar y como un parámetro de perfusión renal. Me parece que, no sé si tiene otro, desde el punto de vista hemodinámico, no sé si tiene otro valor. Sí, a mí me parece que es más eso, digamos, me parece que el valor útil de PVC es cuando el paciente tiene 25 de PVC y uno sabe que claramente lo pasó de expansión. Pero un nivel de PVC bajo yo no lo usaría bajo ningún punto de vista para tomar el criterio de expansión. De hecho, ¿cuánta PVC tenemos nosotros en este momento? Entre 0 pero, y 2 centímetros no, de agua. Por eso, no para decidir expansiones, pero también se lo ha dejado completamente. Para parar expansión. Para parar, sí, claro. Para parar, sí. Cuando uno se pasó de rosca, una PVC alta es el problema. O sea, una PVC baja no dice nada, ni que va a responder ni que no va a responder a fluido. Una PVC alta dice que uno metió la pata, ¿no? Y que uno ya está pasado de esa situación en la cual uno tiene que discutir. No, la otra cuestión puede ser en el contexto de oliguria, la presión de perfusión renal, que se llama el PVC. Como criterio para aumentar la presión arterial media. Claro, no para expandir, sino para incrementar el gradiente. Sí, sí. Ante la PVC alta, poner más noradrenalina. Hay una pregunta que a mí me parece que vale realmente la pena discutir, que dice, la presencia, muchas preguntas en realidad sobre el uso de la ecografía, sobre los protocolos, RASH, VEXUS, el rol que cumplen, me parece que un poco de esto se discutió en cuanto a la evaluación de la vena cava inferior como parámetro de índice dinámico, pero bueno, esta pregunta dice, la presencia de líneas B, ¿es una indicación de es una indicación de uso de diuréticos? ¿Y qué opinan? Yo creo que las líneas B que es un marcador de edema de pulmón. Y eso puede significar distrés o puede significar edema agudo de pulmón cardiogénico. Yo no sé si es indicación de uso diurético. De todas maneras, en situación de distrés, y si lo que predomina o lo más grave de la situación es el distrés, preferiría hacer balance negativo. Y de la misma forma, que un paciente que está en shock con una gama de noradrenalina, que tiene líneas B y que tiene respuesta positiva a fluidos, hay que darle líquidos, por más líneas B que tenga. Ah, por supuesto, sí. No, por eso, ABC. De acuerdo a qué es lo que está peor, uno actuará. Bien. De vuelta, creo que las líneas B o con la plataforma B1000 y medir agua pulmonar extravascular son parámetros que pueden ser de seguridad, al igual que la PVC. Digo, paro de expandir o no, de acuerdo a estos parámetros, de acuerdo a la relación beneficio y riesgo. Si está severamente hipotenso y no severamente hipoxémico, lo expandiré, independientemente de lo que diga el agua pulmonar extravascular o lo que diga la línea B de la ecografía o al inverso.
Bien. No hay datos mágicos. Uno no trata monitores, uno trata pacientes, y me parece que todos los datos de los monitores deben sopesarse en conjunto. Digamos, uno no se para delante. Digo, nuestros monitores son monitores en donde las alarmas son alarmas de rango. Debe haber pocas cosas más brutales y estúpidas, ¿no? Que decir, aumentó la frecuencia cardíaca y suena una alarma. Uno no se para delante de un monitor pensando en frecuencia cardíaca. Uno analiza un conjunto de elementos cuando se para delante de un paciente. Y la frecuencia cardíaca es uno de estos que no tiene el mismo significado con un valor de presión arterial o con otro, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera pensar en el monitor como en un dato del monitor como elemento único para tomar una decisión clínica es algo que ocurre pocas veces. No digo nunca, pero ocurre pocas veces. En general uno tiene que sopesar ese dato que uno está obteniendo. Entre otras cosas porque puede haber un dato erróneo, digamos, y uno tiene que ser prudente siempre. Pero me parece que no hay un valor mágico ni un monitor mágico que reemplacen entre el análisis concienzudo del conjunto de la información. Yo entiendo que esto es lo que más nos gusta a nosotros y es lo que más nos divierte, pero hay unas preguntas que se quedaron ahí perdidas al principio que tienen que ver con el uso de tocilizumab. Y me parece que merece una discusión en función de, no solamente de el par de trabajos que han aparecido, sino también en función de qué significa administrar este tipo de drogas en el marco de una pandemia. Arnaldo. Bueno, en primer lugar, el análisis de la evidencia. Yo la verdad que hasta hace algunos meses venía bárbaro con todo esto, porque por un lado había datos fisiológicos que demostraban claramente que COVID era una enfermedad hipoinflamatoria, que los niveles de interleuquina 6 eran bajos, y había tres o cuatro ensayos clínicos controlados con resultados básicamente negativos. Bueno, ahora nos encontramos con dos ensayos clínicos controlados con resultados favorables, con un metaanálisis de esos ensayos que también lo muestran, con datos que obviamente no son espectaculares, pero son positivos, incluso con recomendaciones ya. Una medicación que es cara, pero que por supuesto es mucho más barata que otras medicaciones que tienen mucha menos evidencia y que se están usando incluso ampliamente. Podemos poner el caso del suero quino, que tiene evidencia cero y que es dos o tres veces más caro que los antagonistas de interleuquina 6. Ahora, pensar que esta va a ser la solución mágica del COVID me parece que definitivamente no es así, que esto puede eventualmente hacer diferencia en algunos casos seleccionados, pero que la suerte de estos pacientes, sobre todo cuando una pandemia está haciendo estragos en países de bajos recursos, la cuestión central del tratamiento pasa por otro lado. A mí me parece que en este momento, con las dudas que hay, con la evidencia disponible, si yo tengo la droga en un paciente que está con insuficiencia respiratoria y podemos también tener una larga discusión acerca de cuáles son los criterios, porque en esto los ensayos positivos incluyeron poblaciones diferentes, la usaría sin demasiada convicción, que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Vanina? No, la verdad no tengo mucho más para agregar. Tengo dudas, la verdad yo tengo dudas. Son algunas cosas un poco marginales, pero bueno, digo, también uno no tiene nada y no tengo mucho para agregar. Yo tengo con esto un
Digamos, nosotros estuvimos todos usando en algún momento proteína C recombinante con un nivel de evidencia similar al que tiene ahora el tocilizumab, y después encontramos con que los trabajos que habían sido positivos se transformaron en otra cosa, ¿no? Y me parece que cuando uno analiza las cosas, no puede sacar o perder de vista el contexto. Y una cosa es decir, le vamos a dar tocilizumab a un paciente en un escenario estándar, y otro es decir, le vamos a dar tocilizumab a un paciente en el marco de una pandemia. Y me parece que este es un análisis que de alguna manera perdemos de vista. Digo, el beneficio que esperamos obtener del tocilizumab, ¿cómo lo medimos? ¿No? Porque, digo, darle una dosis de tocilizumab a un paciente es el equivalente a un mes de sueldo de un enfermero. ¿Qué baja más la mortalidad? Digamos, sobre todo considerando que nuestros pacientes se mueren muchas veces por complicaciones como sepsis asociada a catéter, neumonías nosocomiales, los pacientes que se mueren con esto. Digo, el sistema tiene recursos finitos y nosotros decidimos a dónde los dirigimos, ¿no? De alguna manera tenemos alguna responsabilidad en esto. Y mi sensación es, y esto entiendo que es absolutamente opinable y entiendo que alguien podría estar queriendo apuntarme con una mira telescópica en este momento, pero a mí me parece que hace mucho más diferencia un enfermero puesto al lado de un paciente que una dosis de tocilizumab. Digamos, y me parece que en este escenario en donde los recursos se han decidido dirigir como se han decidido dirigir, consideraría seriamente si se puede promover desde la salud pública el uso de una medicación de estas características. Me parece que la salud pública tiene que pensarse de una manera más integral y tiene que pensarse hacia dónde van los recursos, considerándolos globalmente y sabiendo que los recursos son finitos, ¿no? Ahora, fuera de la pandemia es otro análisis y otra discusión, pero en el medio de la pandemia me parece que hay que discutir seriamente si tenemos que usar medicaciones que tienen un beneficio controversial, porque hay trabajos positivos y hay trabajos negativos, y que tiene un costo enorme, y que el beneficio clínico, el impacto clínico, el número de pacientes necesarios a tratar para salvar una vida es lo suficientemente alto como para decidir si vamos a ir por este camino o si vamos a buscar algún camino alternativo. Acá me gustaría conocer la opinión de la gente también. Mario. ¿Puedo decir algo de...? No, a mí me parece que hay un problema de selección de pacientes. Me parece que la selección de pacientes es muy amplia y es difícil encontrar el paciente. Me parece que parte del problema es eso. Yo creo que algo hay con tocilizumab, porque los trabajos bajan la mortalidad, el outcome es duro. Yo creo que no es despreciable lo que se publicó. Digo, porque los mismos que publicaron el uso de dexametasona, que nadie discute mucho, son los que publicaron el tocilizumab. Es el mismo grupo, el mismo trabajo. El dato es, creo que es duro. Me parece que el problema que está viendo es que no está claro a quién se lo damos. Yo, por lo menos yo no lo tengo tan claro cuál es el grupo de pacientes que se puede beneficiar con su uso. Porque fue amplio también, ¿no? Lo usan. Es muy amplio. Es muy amplio. De hecho, se plantea... Ventilado, no ventilado. Ayer se planteó, por ejemplo, una discusión en un paciente que ya está ventilado con una PAFI de 100, que está en prono, pero bueno, están los primeros días, ¿y por qué no? Y ahí también, me parece que ahí entra también una cosa que está planteando Gastón, que es muy importante y que nosotros no podemos dejar de soslayar, que es el hecho de que muchas veces las obras sociales no lo están pagando. Y entonces uno se lo tiene que plantear a la familia, muchas veces con no tantos recursos. Y lo que pasa es que ANMAT no lo aprobó. Si no lo aprueba ANMAT, la obra social lo paga si quiere, y si no quiere no lo paga. De hecho, por eso Suero-Quino lo paga. Por eso es poner a la familia en una situación en la cual decís, yo no sé, en ese paciente ventilado en prono, con 100 de PAFI, que está bien, está en los primeros días, tiene la indicación, estricta la tiene, no se lo paga la obra social, ¿le hago pagar ese dinero?
No sé. Definitivamente el pronóstico de los pacientes tiene que ver con lo bien que hagamos la ventilación mecánica, con cómo estabilicemos la hemodinamia, con los cuidados kinésicos, con la atención de enfermería. Y bueno, pero no con es... ninguna solución mágica. Eso es fundamental tenerlo presente, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fue en el año 2001, 2002, que estábamos en Argentina en una crisis económica terrible, y yo era R1 en ese momento, y sentía la angustia terrible de no poder indicar Sigris, que valía $5.000 la ampolla, y nosotros no teníamos ni fisiológico para pasar, porque pensaba que mis pacientes se iban a morir más por el hecho de que yo no le podía ofrecer esa medicación, y a mí me angustiaba particularmente mucho, y entiendo que en el contexto de una pandemia tan grave, con la mortalidad increyendo que estamos teniendo, uno empiece a buscar desesperadamente soluciones para que no ver morir tanta gente como estamos viendo en estas últimas semanas. Y entonces me parece que esto que están diciendo de los cuidados, o sea, poner cada cosa en su contexto, creo que es un mensaje importante, ¿verdad? Pero si uno compara la mortalidad de los centros que tienen mucha mortalidad con la de los que tienen poca mortalidad, en donde la diferencia radica en los cuidados. Me parece que no ha habido en la historia de la humanidad, ni la penicilina debe haber generado esta diferencia. ¿Está bien? Entonces, me parece que claramente el asunto pasa por la calidad de los cuidados. Yo, en esta época que vos decís, Vanina, donde administrábamos Sigris, digamos, yo he ido en consulta a ver a algún paciente y estaba recibiendo Sigris, y no tenía curada la vía central, tenía la cabecera a 0 grados, digo, cosas muy básicas que no se estaban haciendo correctamente, y sin embargo Sigris sí lo estábamos dando, como apelando a soluciones mágicas, una cosa que es bastante habitual en nuestra estructura de pensamiento, ¿no? Me parece que hay cuestiones que no se compran con dinero, hay cuestiones que requieren unos cuidados específicos y una capacitación específica, y me parece que el recurso humano es el elemento más central en la supervivencia de estos pacientes. La capacitación y la cantidad de recurso humano. Uh-huh. Un enfermero, por más capacitado que sea, si le ponemos 5 pacientes a atender, y los resultados van a ser malos. No, los resultados van a ser malos. El elemento más importante que hay en una unidad de cuidados intensivos para mejorar la mortalidad es el enfermero que tiene al lado el paciente. Digamos, entonces, me parece que entramos a veces en una sutileza alrededor si tenemos una reducción del 3% de la mortalidad o no tenemos una reducción del 3% de la mortalidad con tal o cual intervención que a veces es muy costosa. Y sin embargo perdemos de vista que hay intervenciones probablemente mucho más baratas, que tienen un impacto mucho más profundo sobre la mortalidad de los pacientes, ¿no? Y al final del camino, ¿de qué se trata? De salvar vidas, nada más que de esto. Digamos, de salvar un tipo más, de salvar un paciente más, de evitar una muerte más. ¿Sí? Y el camino para evitarla, sinceramente, no me parece que sea utilizar tratamientos de 50, 70 mil pesos el tratamiento, porque me parece que pasa por otro lado. Bueno, yo querría volver a algunas preguntas que quedaron acá en relación a la charla, si les parece. O quieren seguir. Hay mucha gente que opinó sobre tocilizumab en el chat, pero básicamente afirmando las cosas que se fueron diciendo. No sé si quieren que vayamos a algunas preguntas de hemodinamia que se han formulado. Sí, adelante. Okay, bueno, además mucho tiempo no nos queda. Sí, bueno, hay unas preguntas sobre lactato y otras varias sobre relación, el valor de la saturación venosa central, la diferencia de veno arterial de CO2, y acá una para armar un procon así de 2 segundos, si conviene reanimar, usar de monitoreo el EV1000, que de paso nos permite en este caso medir el agua pulmonar extravascular, y alguien pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Murió el SWAN?
Bueno, eso, digamos, o sea, por un lado, saturación venosa central, diferencia de CO2, EV1000 y agua pulmonar extravascular en estos pacientes, y la de lactato, que voy a esta, porque me parece que se puede contestar muy puntualmente, dice, directamente a vos, Arnaldo, sí, ¿qué valor le das a una hiperlactasemia relativa y por qué pensás que en pacientes que están tan graves no tuvieron una hiperlactasemia muy alta y esto no se correlacionó con la mortalidad? Bueno, en realidad en los pacientes con COVID los niveles de lactato fueron más elevados en los enfermos que se murieron que en los que sobrevivieron, aunque a diferencia de lo que contundentemente ocurre en el shock, en la sepsis, no fue un predictor independiente de mortalidad, definitivamente. Y aún en los pacientes que fallecieron, los niveles de lactato estuvieron marginalmente elevados, por lo menos en sus valores medios. Y esto probablemente tenga que ver con la magnitud del desarreglo metabólico y en la perfusión tisular. Si nosotros en nuestros estudios de microcirculación encontrábamos una asociación con la alteración microcirculatoria, era precisamente hiperlactasidemia y altas dosis de vasopresores. Y bueno, estos pacientes tienen pocas alteraciones microcirculatorias, en general tienen dosis de vasopresores que son bajas, y esto, insisto, es un marcador de el trastorno en la oxigenación tisular y el desarreglo metabólico. Indudablemente en estos pacientes no tiene la magnitud de la sepsis bacteriana. Bueno, y con la medición con EV1000, Mario Gastón, que la usan todo el tiempo, estoy tratando de buscar la pregunta a ver si la formulo tal cual como estaba, pero básicamente era no es eso. Que creo que haya muerto el Swan o no. Particularmente, creo que usar primero monitoreo hemodinámico funcional creo que da más datos, independientemente de un EV1000. Me parece que cualquier estrategia de monitoreo hemodinámico funcional es superadora a usar un Swan-Ganz. Fuera de lo laborioso que es colocar un catéter Swan-Ganz, me parece a mí que lleva más trabajo que cualquiera de las otras estrategias. Me parece que la discusión no pasa por qué tipo de monitoreo uso, sino usar monitoreo hemodinámico funcional. Probablemente el que uno esté más acostumbrado. O el que tenga. Me parece que, O el que tenga. O el que tenga, sí, pero el Swan me parece que el problema que tiene es que no aporta datos del punto de vista de monitoreo hemodinámico funcional. Ahí tiene una limitación grande. Incluso porque la controversia más común en el monitoreo hemodinámico es cuando hay que dar o no líquidos. Y el Swan-Ganz no ayuda para esto. No, seguro, pero por ahí en algunas situaciones muy seleccionadas, como pacientes con una hipoxemia muy severa, una PAFI muy baja, donde uno sospecha, por supuesto, que tiene hipertensión pulmonar y hay altas dosis de vasopresores y hipercapnia, y bueno, uno se plantea si puede hacer en esos pacientes por ahí podría llegar a tener todavía una indicación, y yo no encontré momento para poder ponerlo. Si bien tuve un montón de esos pacientes. No, yo creo que a diferencia de Gastón que lleva todos los días flores a la tumba del Swan-Ganz, yo creo que todavía hay algún lugar. Pero por supuesto mucho más laborioso y también es cierto que los médicos cada vez conocen menos del Swan-Ganz y no hay cosa más peligrosa que usar un Swan-Ganz sin saber cómo usarlo. Probablemente la situación en la cual podríamos defender al Swan es en la titulación de las drogas para la hipertensión pulmonar, y en este caso utiliza el Swan gente que no tiene el más mínimo entrenamiento en usar el Swan y que puede hacer absolutamente cualquier estrago. Yo sinceramente creo que el Swan
le damos gracias por los servicios prestados, le damos gracias por lo que hemos aprendido de fisiología respiratoria y cardiovascular con el SWAN. Me parece que el SWAN mide bien el gasto cardíaco, digamos, y el valor del gasto cardíaco es un valor poco interesante desde el punto de vista de tomar decisiones. Y me parece que la PVC y la wedge no tienen ninguna diferencia en su capacidad de predecir ni la transudación capilar. De nuevo, como decía Mario hoy, como un criterio de seguridad, ok, sí, digamos, si uno tiene 30 de wedge, uno ya sabe que está haciendo lío, pero permitirse expandir un paciente porque uno tiene 7 de wedge, me parece que no, que uno tiene que apelar a otros criterios que tienen que pasar por el monitoreo hemodinámico funcional. Me parece que el SWAN... Pero eso puede ser ecografía, puede ser bioreactancia... Pero no es SWAN. Pero no es SWAN. Sí, no igualmente es SWAN. Hay momentos... yo pienso que uno tiene que aplicar la misma vara para todos. Y entonces, si uno dice, bueno, el problema es la metodología y que no se conoce y no se usa bien, creo que eso aplica para todas las técnicas de monitoreo que utilizamos. O sea, cuando uno analiza un método, lo tiene que analizar con el uso correcto en manos expertas. Y eso todavía hay. No es que nadie sabe manejar un SWAN y entenderlo y colocarlo, y tampoco digo, lo hemos aprendido todo. Hace unos cuantos años hice una encuesta sobre el uso del SWAM en Europa. Y una de las preguntas tenía que ver con cuál era la wedge en un trazado. ¿Sí? El 50% de la gente contestó de manera incorrecta cuál era la wedge en el trazado. Pero llega una carta de lectores cuando se comenta esto y dice, la respuesta correcta estaba mal. Digamos, la respuesta correcta estaba mal porque era un SWAN subenclavado. Con lo cual, y técnicamente estaba mal, sin duda estaba mal. Quiere decir que el tipo que se suponía que era el gran experimentado en el uso del SWAN, que era el que había diseñado el estudio, había decidido mal cuál era la wedge en un trazado, y esa era una de las preguntas de la evaluación. Digo, me parece que hay un montón de variables alrededor de esto y hacen que el SWAN sea un método que tiene... usado en manos expertas, una capacidad de predecir cosas muy baja, y que encima, a esta altura del partido sobre todo, hay muy pocas manos expertas en condiciones de usarlo. Entonces, me parece que es una conjunción de cosas. Me parece que el método como método ya no me interesa demasiado, porque creo que hay alternativas groseramente superadoras del método. No es un método no invasivo como para considerarlo como una ventaja, todo lo contrario. Digamos, me parece que hay muchas mejores opciones, y la verdad es que hoy yo no encuentro en un paciente crítico, por lo menos en el 95% de los pacientes en los cuales decidimos hacer monitoreo hemodinámico, no encuentro alguna justificación para colocar un catéter de SWAN. De hecho, no los usamos. Yo estoy en parte de acuerdo con eso, pero lo que digo es que si ese problema está con el SWAN en cuanto a la metodología, ni te cuento con la ecocardiografía y con la ecografía, porque hay un montón de errores en la medición de la vena cava o de parámetros ecocardiográficos que son completamente operador dependiente, que se hacen a las corridas, solamente que no fue evaluado. Y por otro lado, creo que el SWAN tal vez es para el 5% de los pacientes, estoy de acuerdo con eso completamente, pero en los cuales, no como para empezar el monitoreo hemodinámico, sino en los pacientes hipercomplejos que tienen, que están con shock, con altos niveles vasopresores, con una PAFI muy baja, con sospecha de hipertensión pulmonar, con disfunción del BD, con sospecha de COR pulmonales, con un respirador colocado de forma tal que tienen los pacientes están con hipercapnia, y en los cuales modificar algunos de esos parámetros tal vez es el último ajuste que podemos hacer antes de que el paciente se muera, o que, no sé, tal vez de mejorarle en algún parámetro. A mí particularmente, en ese 5%, me parece que todavía tiene un valor. Ojalá me dé más tiempo para poder usarlo, porque les digo que durante toda esta pandemia creo que he puesto 2 y jamás por guardia, porque uno está corriendo y es muy difícil. Yo creo que por la hora, además, ya la cantidad de participantes
cayó 2.000. Así que me parece que... Nada más que 2.000 participantes. Nada más. Así que bueno, no. Me parece que es una buena hora. Perfecto. Yo les agradezco a todos. Perfecto. Ha sido un debate me parece bien, unos entusiasmos. Y me parece que muchas de estas discusiones vamos a reeditarlas en la mesa redonda final. Sí, perfecto. Tal vez un tema para dejar, porque es imposible discutirlo ahora, pero para ahí para la mesa redonda final de 10 minutos, es el valor de la diferencia de veno arterial de CO2 y saturación venosa central en estos pacientes, que eso quedó ahí colgado y lo podemos llevar a... Digamos que carece de valor, dejémoslo ahí. Bueno, vamos a discutirlo. Bueno, 6.800 inscriptos hasta ahora en el curso, permanentemente arriba de 2.000 asistentes en forma permanente. La verdad que es un gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Cerramos acá, como dice Arnaldo, ya es muy tarde y hay que irle a dar de comer a los chicos. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.